En la última sesión ingresó un proyecto muy interesante que es, como vos bien decís, una propuesta, una manera de trabajar entre lo público y lo privado. El proyecto lo presentan los hermanos Parra, son dos mercedinos muy valiosos que tenemos por suerte en la ciudad y nos han propuesto hacer un vivero municipal en sus instalaciones y con un sinfín de beneficios tanto para el municipio como para todos los mercedinos, ya que de este modo de darse este convenio que va a entrar en la próxima sesión aparentemente para convalidarlo, podríamos estar hablando de nuestra propia producción de plantas para el arbolado público. E incluso hay una propuesta que es muy interesante, que es una planta que los hermanos Parra trabajan, que se ponen a la vera de los ríos y de los arroyos, que yo lo explico así de manera grosera, que descontamina porque absorbe todo lo que es metálico de los cauces de los ríos y arroyos. Está claro que la gestión municipal está a favor en este proyecto. Sí, por supuesto está a favor y por ende, por supuesto, nuestro bloque está a favor y estamos además muy orgullosos de que se pueda trabajar de esta manera, teniendo en cuenta lo que significa para el mercedino toda la familia Parra. Sabemos que son personas que han estudiado, que se han preparado y que han hecho diferentes proyectos y negocios, y en su momento hasta supieron exportar las plantas de arándanos y demás. Bueno, Joaquín y Facundo Parra son hijos del matrimonio Parra, que en los años fines de los 90, principios de los 2000, supieron hacer en Mercedes un emprendimiento que es muy importante. A ver, le pregunto, ¿la idea es que se apruebe el mismo lunes en la sesión? En realidad, en la comisión de ayer no tuvimos un despacho por unanimidad, pero sí accedimos a lo que nos pedía el bloque de Cambiemos, que era agregar algunas especificidades que están en el proyecto, pasarlas al convenio, lo cual a nosotros nos pareció bien. Y vamos a ver cómo llegamos a la sesión del lunes. ¿Dónde estaría ubicado? Está ubicado en el predio de los Parras. Sí, ellos ponen su predio, un sector bastante importante de lo que son los galpones o viveros. Esto se hace de manera cerrada, en altura, o sea que no tienen contacto con la tierra, sino que lo que ellos utilizan para la plantación es una serie de elementos que no son en la tierra, y la verdad que es algo muy promisorio para la ciudad y además algo que es muy conveniente para el municipio, porque ayer hablábamos que la erogación económica para el municipio en principio sería solamente un poquito más de 170 mil pesos, que es lo que se necesita para comprar unos nylon y unas medias sombras, ya que estos personas tienen toda las instalaciones que las ponen a disposición de todos los mercedinos.